Hello, hello, everybody. Welcome. Good evening. How are you? Hello, teacher. Good evening. Hey, Roxana, how are you? Fine. Thank you. And you? Very good. So we're almost finished with the classes. Are you going to continue in the next level? Estamos ya solicitando, chicos, los documentos para ingresar en el próximo módulo. Como ya nos estamos aproximando la finalización del programa, ya queremos empezar a recoger la documentación para ingresar ya en el básico 2. ¿Quiénes ya lo entregaron? Levante la mano, por favor. Lisette, okay, very good. Kayla, excellent. ¿Quién más? Mirna. Oh, Roxana, very good. Hi, Roxana. How are you? Hi, teacher. Welcome. ¿Usted ya entregó la documentación para el próximo módulo? No. Ay, todavía no. ¿Y por qué? Porque la gerente de capital humano no me la ha dado. Ah, okay. Vamos a seguir. Pero mañana que voy a la oficina. Lo que pasa es que hoy estuve home office, pero mañana sí voy a ir. Ah, okay. That's good. ¿Quién más ya entregó la documentación? ¿Mirna ya entregó la documentación, Mirna? No, aún no han solicitado nada en la oficina. Todavía no les han solicitado nada en la oficina. No, oh, todavía. My God. Este día nos quedaron mensajes nada más para ver si vamos a continuar con el curso. Ah, ok, sí, miren, ya estamos empezando, guys. Ya estamos empezando a solicitar la documentación para el próximo nivel. So, díganles, apoyen allí con sus recursos humanos. Díganle, guys, can you help us? Because I want to speak English and I want to continue with my career and be bilingual. ¿Quién quiere ser bilingüe? ¿Quién quiere ser bilingüe? Everybody. All right, that's good. Now, quisiera que me digan uno por uno, vamos a ir paso a paso. Quiero que me digan en qué nivel están. Quiero asegurarme que todos vamos en la misma página, para si no, yo me puedo. Roxana, podemos ponerla en silencio porque se escucha un poco de interferencia y gracias. ¿Todos me escuchan? Sí. Okay. Yes. Okay. Quiero que me digan uno por uno en qué sección están. ¿Cómo han sentido la plataforma? ¿Cómo han sentido la clase? Mirna, empezamos con usted. Me ha parecido muy bien porque soy honesta. Mi talón de Aquiles es el inglés y he luchado mucho por aprender y voy a seguir luchando, pero voy aprendiendo. Me puse a hacer los exámenes. La lectura la comprendo. Mi problema es hablarlo. Ajá. Y comprenderlo así cuando hablan rápido. Pero ese es mi propósito. Lograr captar o llegar a tener una conversación fluida. Eso es lo que me cuesta. La lectura la comprendo y todo. Entonces me puse a hacer los exámenes y los hice y ya me dio el certificado. Oh, excellent. Everybody, applause for Mirna. She has her certificate. Woo! Good job, Mirna. Ahorita en el primer módulo, guys, es de tener paciencia. Acuérdese que esto es como llenar un vaso con un gotero.
right? Así es esto. Llenar un vaso con un gotero. It's practice every day, patience, determination, persistence, right? No es algo, no es una carrera. Yo sé que son, son principiantes, están empezando, so that's okay. Les voy a dar un ejemplo. Míreme a mí, míreme a mí. Yo hago gym todos los días, pero yo no empecé a levantar 200 libras de un día al otro. No, yo era un flaquito, delgadito, que todo mundo le daba duro. Pero ¿qué hice? Me cansé. Dije yo, estoy cansado que todo mundo me dé duro. Empecé a levantar pesas. Ahora pregúnteme quién me da duro. Pregúnteme. Nadie. Mejor me dicen, hey, disculpe Moreno, pase. Y yo, ah, muchas gracias. You know, pero ¿cómo es, logré hacer algo así? Determinación, paciencia. Trabajando duro día a día, un poquito, el siguiente día un poquito más, el siguiente día un poquito más, y así es el inglés. Tú empiezas, tu cerebro empieza a decir, oh my God, what is this? I don't understand. No entiendo. What's that word? Oh, what's that expression? And who's that teacher? I don't know. Ajá, y es como un shock. Pero esas barreras, es como cuando estás boxeando, las barreras las vas quebrando. Boom, boom, boom. Cada paso, cada minuto que tú le dedicas al lenguaje es un paso a tu meta. Pregúntenme qué hago yo cuando no estoy dando clases de inglés. Aparte de levantar pesas. Pregúntenme. What is doing? What do you do? What do you do? In your free time. What do you do? What do you do in your free time? In your free time. Free time. What do you do in your free time? What do you do? What do you feel that? In your free time. Okay. Thank you. I work in real estate. Yo trabajo en bienes y raíces. Pero no en El Salvador, en los Estados Unidos. ¿Cómo aprendí eso yo? No fue que me mandaron a la universidad y me dijeron, oh my God, tienes que ser licenciado en bienes y raíces en los Estados Unidos. No, pasó una pandemia. Y empecé a buscar maneras de generar ingreso desde El Salvador y empecé a estudiar bienes y raíces. Y ahora eso hago todo el día. Compro casas, vendo casas, hago embargos hipotecarios, hago probates. Probates son que alguien se muere, no sé cómo decir probates en español. Alguien se muere y tiene que heredar la persona el título. Y se pasa por un proceso de probate a través de las cortes. ¿Cómo se dice eso en español? Probate. No, yo tampoco sé. But anyway, se dice probate. Herencias. Ok, herencia de título. Probate. So, yo no sabía nada de eso. Yo sabía English teaching. Only English. That's it. Pero empecé a estudiar. Y poquito a poquito, y ahora soy Acquisitions Manager. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo mi equipo
que yo instruyo, ellos me mandan los clientes, yo le llamo al cliente y yo cierro el contrato. So, English, repeat, English. 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 Power. Is power. Is power. English. English. Is power. English is power. English is power. English is power. All right, so you can do it. You can do it. Roxana López, ¿por dónde va usted? Ya finalicé. Ya me generó el certificado. What? Quiero que mande el certificado al grupo para que todos lo vean. Good job, Roxana López. Mande el certificado. ¿Y ya entregó su documentación para el próximo nivel? No, todavía no. Hagámoslo. Acuérdese que este es un paso. Beatriz Inocente. Beatriz. Hello, teacher. Hi, ¿cómo siguió su baby girl? Ah, mejor, ya está ahí, como que nada le ha pasado, pero con medicamento, todo bien, gracias. Okay, that's good. Un susto y, nada más. Ya, yeah, ya. Yeah. A todos nos pasa. ¿Y cómo siguió en la plataforma? Ya generé también el certificado. Okay, aplausos for Beatriz. What? Gracias. No, miren, esto es, si tú quieres, tú puedes. Yo te lo digo. Si tú quieres, tú puedes. Heidi Marisol. Hello, teacher. Sí, también ya generé el certificado. All right. What? Applause for Heidi Marisol. ¿Y ya entregó la documentación para el próximo nivel? Ya, teacher. All right. Mónica Escobar, ¿cómo va en la plataforma? ¿No se le escucha a Mónica? ¿Mónica? ¿Me escucha? Hello. Okay. ¿Ya terminó? Oh, Monica finished. Everybody applause for Monica. Excellent. ¿Y ya mandó la documentación para el próximo módulo? No, aún no. En eso estamos. Okay. Try to get it. Try to get it. Because remember, guys, esto es paso a paso. Esto no es como en las películas de Marvel. ¿Han visto la película de Marvel de Captain America? Yes. Okay, so Captain America llegó al military y de repente lo metieron en una máquina y de repente, oh, ya es superhero. No es así en la vida real, guys. Right? O sea, te conviertes superhero con tiempo y trabajo, right? So, this is the same, right? Te puedes convertir en esa persona, but you need to work every day. Pregúnteme qué hago yo cuando no tengo nada que hacer. Pregúnteme. Ejercicio. Levantar pesas. ¿Sabes a dónde está mi gym? Enfrente de mis ojos. No, la mayoría de gente enfrente de ellos tiene su plasma TV. Pregúntame cuánto mide mi TV. Pregúntame. Algunos 20 centímetros. No tengo TV. No tengo TV. Ooh. I don't have a TV. I don't need a TV. You know, porque TV me hace
progress, progress, progress. Enfrente de mí tengo mi gym. No se los enseño porque lo estuve usando ahora y está un poco, no está ordenado, está bien patas arriba, pero así me divierto. Right, yo aquí estoy llamando, comprando casas, vendiendo casas. Cuando me siento stressed out, boom, levanto pesas. 15 minutos después, sigo trabajando. Eso se llama ambition, determination, goal. Así como tú tienes tu meta en inglés, así lo tienes que agarrar. Cuando tú estás, que te dicen, ay, mi amor, pero mira, es que la película, que no sé qué. Y le decís, ah, ok, la vamos a ver en inglés. Ay, no, es que mira, yo no puedo hablar inglés. Tú decirle, ah, ok, ¿sabes qué? Tú la miras en tu casa, yo la voy a ver en mi casa, en inglés, con subtítulos en inglés, y después la vamos a ver en español. ¿Por qué? Porque este es training, training camp, entrenamiento. Es como que si has estado en el militar. ¿Alguien ha estado en el militar aquí? Nobody? Ok, yo sí. Los primeros 8 meses de training camp en los Estados Unidos de military service es work, work, work. No existe la televisión, no existe la radio, no existe magazines, parties, girls, nada. Only focus, mission. So, esto es igual. Tú tienes que programarte para ti mismo. Ok, ¿cuál es mi objective? Speak English, learn English. Y es de todos los días, every day, no days off. All right, are you ready? Ready. No he ni, no he ni abierto la plataforma, dame chance. Una consulta. Mario, yes. La primera fase esta que estamos terminando, mm-hmm, siempre va a quedar disponible como para poder seguir practicando. Solo tiene los links okay, de los videos. Usted tiene todo el playlist, pero no la plataforma después de, yo creo que es después de 3 días o 2 días que se termine el módulo, la plataforma se cierra. It's done. Okay. Uh-huh. Pero siempre le queda el acceso al video. Esos videos de YouTube solo tienen acceso las personas que tienen acceso al link. Okay. O sea que ustedes no crean que los videos son públicos para todo mundo. Son solamente para ustedes. Porque son perfecto, privados. Uh-huh. Ok, let's get started. Antes que empecemos, ¿alguna consulta o pregunta que quieran hacer sobre lo que hemos visto? Present continuous. ¿Qué hemos visto? Vamos a ver. Sandra Portillo ha estado bien callada. Dígame, Sandra Portillo, ¿qué temas hemos visto en este módulo? Pues vimos el presente continuo, what time is it? No me acuerdo de contestar o de, bueno, es el presente continuo de las yes o no o las W questions, ¿cierto? Correct. Okay, ha estado estudiando. Me gusta. Okay, vamos a ver, Mónica Escobar, ¿qué temas hemos visto en este módulo? Okay, Mónica, como que tiene problemas con el audio. ¿Alguien más? Vamos a ver. Catherine, ¿qué temas hemos visto en esta unidad? Numbers, colors, adjetivos, los pronombres, present continuo, la W, ours.
Time zones. Okay, very good. Eso de time zones, guys, para ustedes, como estamos en El Salvador, no sé quién tiene trabajos internacionales aquí en El Salvador. Aquí. ¿Quién tiene trabajo internacional? Levante la mano. Nobody. Okay. Eso de time zones, guys, es muy importante cuando estás en diferentes time zones. Por ejemplo, si yo tengo un cliente que le estoy comprando una casa en Florida, necesito saber qué horas son en Florida a la hora que le estoy llamando. Si tengo un cliente que está en Texas, que le estoy comprando la casa en Texas, él tiene que tener, tengo que saber qué hora. So, eso de los time zones es una herramienta muy poderosa y muy fuerte en el ámbito del inglés. ¿Por qué? Porque el inglés es un lenguaje que puedes hacer negocios en todo el mundo. Si tú estás en Rusia, puedes hacer negocios en inglés. Si estás en China, puedes hacer negocios en inglés. So, los time zones es muy importante de poderlos entender. All right, vamos a empezar la primera actividad en la plataforma. We're going to be looking at section 5.10. Who's sleeping now? Instructions. Answer the questions about the pictures. Contesta las preguntas sobre las imágenes. So, vamos a ver el ejercicio. Son 6 ejercicios. Vamos a trabajar con esta imagen. Victoria, Marcos, Sue and Tom, Celia, James and Anne, y Andre. Are you ready? Yes. Ready. Okay, let's do it. Hola, Jocelyn. Hola, buenas noches. Hola, mire, dice que yo casi no estuve escuchando lo que dijo el teacher, pero en general, que ¿hasta dónde tenemos que llegar? Ahorita dijo, permítame. ¿Hasta dónde le ha hecho? Sí, pero ahorita vamos a practicar. ¿Cuál? ¿Las 5 o 6? Ahorita le digo. No, no me carga la página. Yo creo que más allá está eso. En las 5:10 creo que está esa imagen. Vaya, ahorita me pongo. Vamos a practicar la conversación. Ah, no, vamos a hacer eso. Vaya, ¿ya la hizo usted? Sí, yo sí ya la hice. Ah, vaya. Conteste las preguntas. ¿Y usted? No, pero vamos haciéndolo. Vaya. Who's sleeping now? Victoria is sleeping now. Okay. What's Marcos wearing? Wake him up. En esa sería he's wearing pajamas. Wearing. He is wearing. He's wearing. Pero ¿cómo se dice? ¿Pijamas o de otra forma? Creo que es pajamas. Pajamas, algo así. Yo creo que siempre se dice pijamas. Creo yo, no sé. O pajamas, no sé. Quiero verlo, voy a buscar. Pero es la última. Ajá. Cuatro puso, what's Celia wearing? She is wearing a suit. She is wearing a suit. Suit. No sé si la se trae. Tres, la tres, ¿cuál es? La tres es... Y la dos, su, vestido. Sue and Tom are having... breakfast.
Who's having breakfast? Stu and Tom. Sue and Tom are having breakfast. ¿Cómo es de usar el ing? Sí. Sue and Tom are having breakfast. La cuatro es she's wearing a suit. Eso tampoco no sé cómo se dice. Sweet. Sweet. Pero no es sweet. ¿Cómo lo pronuncia usted? Porque sweet es como otra cosa, como un... O sea, una sweet es dulce. Pero ya en este... Ajá. Aquí creo que es suit. No sé cómo se pronuncia. Suit. 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 Ok. Quiero... Why are James and Anne having lunch? Esa es, James and Anne are having lunch because it's noon. Are, no, pero sería having, are having. Are having, sí. Ajá, la tercera. Sí. Where's Andrew working? It says in Moscow. Mm-hmm. Ah, pues, si quiere, pero me salió mal aún. La de Sue and Tom. La tres le salió mal. Ah, es que Toma puse en vez de Tom. En Tom. Sí, ah. Es que Toma puse en vez de Tom. Vaya, si quiere practiquemos, va usted la 1, la 2 y así. No sé si habemos 3 en el grupo. Creo que no, somos... Va. Ah, sí, somos 3. Ah, pues. Porque ahí está el teacher. Vaya. Angélica, ¿es usted? Sí. Vaya, dele usted con la 1, yo la 2 y la otra persona el 3. Vaya. Who's sleeping now? Victoria is sleeping now. What's Marcos wearing? He's wearing pajamas. Who's having breakfast? Sue and Tom are having breakfast. What's Celia wearing? She's wearing a suit. Why are James and Anne having lunch? James and Anne are having lunch. All right, ladies and gentlemen, let's continue. Let's look at the first one. What's Marcos wearing? Jocelyn Trejo, number one, please. Who's sleeping now? Victoria is sleeping now. Excellent. Number two, please. Jocelyn. What's Marcos wearing? He's wearing pajamas. Excellent. Thank you. He's wearing pajamas. Monica Escobar, number three. Roxana Lopez, number three. Number three, Sue and Tom are having. Sue and Tom and are are having breakfast. Excellent. Justin Ana Romero, number four. Number four. Thank you, Roxana. What's Celia wearing?
Is she's wearing a suit? She's wearing a suit. Suit. Suit, suit. Perdón. Suit. Suit. Thank you. Number five, please continue, Rosa. Why are James and Anne having lunch? James and Annie are having lunch because it's now noon. Noon. James and Anne are having lunch because it's noon. Excellent. Very good. And Beatrice, number six. Where's Andrew working? He is working in Moscow. Moscow. He's working in Moscow. Moscow. James and Anne are having lunch. Okay. He is in Moscow. All right. Good job. He is working in Moscow. James and Anne are having lunch because it's noon. She's wearing a suit. Sue and Tom are having breakfast. He's wearing pajamas. He's wearing pajamas. Okay. No me salió bien la... ¿Cuál? La tres. No la puse bien, creo. Ah, okay. Ahí sería Sue. Sue and Tom. And Tom are having breakfast. No me salió bien, no sé por qué, y así lo puse. ¿Y le puso el punto final? No, le tenía que poner. Yes, please. All right, 5:11. By no, teacher. Mándeme un WhatsApp en privado para ayudarle. ¿Sí? Bye. Gracias. Okay. 5:11. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different activities. Okay. He's playing tennis. Word power. Quiero ver... ¿Cuáles son los alumnos que son activos? Los que hacen deporte, los que le gusta ir a nadar, ir a caminar. Quiero ver, levante la mano. Raise your hand. Raise your hand si le gusta ir a jugar tenis, ride a bike, go running, swimming. Quiero ver Mario, Sandra, Angélica, Ana. Quiero ver. Okay. Mario, ¿cuál le gusta hacer? Basketball. Basketball, excellent. Sandra? Me gusta hacer senderismo y entrenar, bueno, es como cardio. Okay. Y entrenar karate también. Oh, what? Karate. Yo tuve en mi hijo en karate y kung fu. Todas las vacaciones. Pobrecito. Yo hago con mi hija también. What? That's right. That's good. Oh, power. Exacto. Ana Romero, ¿qué le gusta practicar? Run. And dance. Running and dancing. That's good. Oh, man. Yo ahora estuve dancing con un montón de mujeres. Yo era el único hombre que estaba allí en la clase a las 6 de la mañana. Todo perdido en la coreografía, pero todas. Y yo, it's okay, I don't care. Pero ahí estuve una sesión. Hice el intento. Ya, ya. Pero a mí me gusta, yo así soy bien activo. All right, let's look at the video. Are you ready? Yes. Okay, let's do it.
become familiar with vocabulary in order to express activities. Let's start by listening and repeating. He's playing tennis. He's riding a bike. She's running. He's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're going to the movies. He's shopping. She's reading. She's studying. He's watching television. Now, your task is to describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous. For example, he's playing tennis. She's riding a bike. You should get creative and change the he or she for names of people that you know. For example, Mike is playing tennis. Mary is riding a bike. After you complete this exercise, okay, guys, so aquí lo que vamos a hacer es escribir oraciones. Vamos a escribir oraciones usando el present continuous. ¿Quién me puede decir para qué se usa el present continuous? Por ejemplo, Roxana, ¿qué está haciendo tu hijo? Jugando. My son is playing. Beatriz, ¿qué está haciendo tu hija? A ella le gusta jugar. My daughter is playing with Hannah. Okay. All right. Vamos a poner en silencio a Roxana porque se escucha bastante interferencia. Gracias, Roxana. Pero se escuchan feliz. Eso me gusta. Así son los niños felices. Yo tengo 7 varones. No me quiso bendecir Jehová con hembras. Yo quería una hembra, pero no me la dio. Solo me dio varones. 7 boys. Así que tengo allí 7 varoncitos. Gracias a Dios. Sandra Portillo, ¿qué está haciendo su mami ahorita? My mom is está ordenando la ropa. No sé cómo se dice en inglés. My mom is organizing clothes. All right. Vamos con Mario Barahona. ¿Qué está haciendo su papá? My father is watching TV. Esa vida parece eterna. Yo ni tele tengo. My father is watching TV. Awesome. All right. Eso vamos a hacer. Dar 10 oraciones utilizando el present continuous de lo que estás haciendo tú, tus amigos, tus familiares y tus seres queridos. Are you ready? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. All right, let's do it. Vamos a hacer trios. Let's go. Hello, good night.
Hello, good evening. How are you? ¿Cómo está? Hello. Si quiere, vamos leyéndolo, compartimos los de nosotros y así le vamos dando ideas a la compañera. Hola, compañera, ¿cómo está? Muy bien. Yo le puedo dar ideas. También. Of course. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien. Bien. ¿Y usted dará la siguiente módulo? ¿El siguiente módulo, Salvador? Fíjese no. Que como yo, a mí me rotean. Ok. Me rotean. Así que yo el próximo módulo voy a estar dando call centers como training. Como okay. Telemarketing. Esa es mi especialidad, es mi fuerte. Okay. Yo doy bienes y raíces a través del teléfono. Sí, call center. Perfecto. Y soy también capacitador para call centers. So, como el E4CC. Ajá, like English for CC, pero no para aprender inglés. Ya como para, ¿quieren ver mi trabajo de día a día? Ok. Yes. Yo sabía que me iban a decir que sí. Ok, ahorita les voy a dar, les voy a enseñar. Oh. Les voy a enseñar una capacitación que hice. Yo soy el que básicamente llama y cierra los contratos. Ese soy yo. No es fácil. Ah, les voy a poner un audio mejor. ¿Les parece que les ponga un audio? Sí, perfecto. Yes. Ok, pues. Yo trabajo internacionalmente en los Estados Unidos. Florida, Oklahoma, Alabama, Texas, California. Vamos a ver, vamos a poner un acento latino. Porque los gringos son bien. Bueno, ¿quieren, qué acento quieren escuchar? ¿Latino, gringo o igual que yo, especial? Gringos. ¿Cuál es el especial? El especial es, soy yo. Es me, I'm special. Ok, vamos a poner este audio un ratito. Para que vean a qué se dedica Mr. Santos. Cuando no tiene nada que hacer. Nada. Nada. Absolutamente nada. Hello. ¿Pueden Hello. Escuchar? Hello, Ms. Dry. Yes. ¿Pueden escuchar? Yes, this is Michael. Sí. Hi, this is Michael King. Yo me llamo Michael King porque si les digo Rubén Santos es como que muy latino. But I'm calling about a house. Ellos prefieren más Michael King. O sea, lo aceptan más. And we're in a house in that area. And I was just reaching out to see if you were thinking about selling. Ah, este audio se escucha horrible. Vamos a ver este aquí. Yo creo que aquí sale mi jefe. Good afternoon, this is Dan Hogg. Hello, Daniel. This is Michael Hello. King. Hi, this is Michael King calling la, on behalf la of local investors. Un poco, I'm sorry to call acelerada. You, but I'm calling no about a house así. I believe you own at Pikewood Lane. No sé por and qué, we're yo just looking creo que about a grabación. House in that area. And I was just reaching out to see if you were thinking about selling or were considering an offer. Ay, qué rápido está. We are not considering an offer. We've got to rent it out. I understand it. Would you happen to have another property that you might want to sell? You don't want to buy it. Why not? Because it's uninhabitable right now.
Well, that's what we're looking for. We're looking for houses in bad conditions so we can buy them up and flip them. Could you give me that address, please? 1610 South Equity. 1610 South Equity. Give me just a second. Ese soy yo. 10 South ganándome una comisión equity, de 2% equity is EQUITY en El Salvador. And that would be at Plano, Texas. Sentado en mi gimnasio. Todos los días. Beckley. Si alguien me lo hubiera contado, no lo creyera. BECKLEY. So, básicamente, guys, eso es lo que yo hago todos los días. Llamo a personas en los Estados Unidos preguntándoles que si quieren vender sus casas y hacerles ofertas y mandarles contratos. Si tienen problemas legales, les ayudo con esos problemas legales. O sea, yo los llevo de punto A. Si necesitan mudarse, yo los conecto con nuestros agentes de bienes y raíces para casas nuevas. Y también hay comisión en la compra y en la venta de la propiedad. O sea, es un negocio redondo. De inicio, te compro tu casa, a te vendo tu casa. Esa es la belleza de trabajar en línea desde El Salvador. All day, every day. ¿Y esa es una llamada con un gringo o con un mexicano? Yo creo que dijo David. Yo creo que era latino. Vamos a poner un, vamos a poner un puertorriqueño. A este ni yo casi le entendía. Vamos yo a... trabajo vendiendo los puertorri... boletos. Los puertorriqueños veces... hablan bien Perdón. Rápido. Ladies first, ladies first. Jocelyn. Okay. Ah, sí. Yo trabajo vendiendo boletos. Uh-huh. Y a veces, bueno, por lo menos ahora me salió un señor que me dijo que se llamaba Juan Pérez. Y era Juan Pérez. Pero el señor, o sea, en Estados Unidos decía que se llamaba así. Cuando yo le dije que me lo deletreara, me lo deletreó en inglés y al final era Juan Pérez. Oh my God. Pero o sea, a mí me da risa porque, o a veces ellos me llaman en español y a veces me hablan en inglés. Ajá. Entonces, yo, o sea, sí les puedo comprender y ya cuando les digo que si quieren hablar en inglés, me dicen que no quieren hablar en inglés. Ajá. Pero me da risa eso de Juan Pérez, o sea. Yeah, people, you know, tú sabes, a las personas como ya están en Estados Unidos, no hablan español, you know, crazy, yeah. Más no saben que los bilingües son los que más ganan. Mario. Sí, los puertorriqueños tengo un amigo y hablan bien rápido. Yeah. Sí. Yeah. Hell yeah. Sí, no, mira, yo cuando empecé con esto, yo no sabía nada de bienes y raíces, y menos hacerlo en línea, y menos en El Salvador. I had no idea, you know? Pero yo soy de aquellas personas que cuando me pongo algo que yo lo quiero, there's nothing stopping me, you know? So, ahora lo estoy haciendo. Ahora estoy construyendo equipos. So, si están aprendiendo inglés, créanme que pueden lograr sus sueños con el inglés, en todos los niveles. Y ahora que está el crypto, que está Bitcoin, man, si no estás ganando dinero, es porque no quieres. Very simple. ¿Cuánto tiempo le costó aprender inglés o llegar a un nivel avanzado? Pues como mi familia emigró del país cuando yo era un bebé. Yo soy pródigo de la guerra. No sé cuántos años me calculan que tengo. 35. Gracias. En 40 ya. That's right. Mario lo dijo correcto. Tengo 40 años de edad. Y mira, levanto más que los niños de 22. Ahorita estoy levantando 2.10 en banca y 2.30 en piernas.
Dice, hello, inglés corporativo. Eso es real. ¿Emigró de qué país? El Salvador. No, pero ¿de dónde venía? ¿O está en otro país usted? Perdón, que no escuché. Ah, no, disculpe. Yo soy pródigo de El Salvador. Mi familia inmigró de El Salvador a Houston, Texas. Ah, ok. De Houston, Texas, yo inmigré a El Salvador. Y estoy en El Salvador. ¿Por qué? Okay. ¿Por qué regresó? Pues el primer factor, la verdad, en los Estados Unidos, para los latinos, no hay justicia. Siempre hay discrimination. Ellos los ven mucho. Ellos los ven a nosotros como que el barbero, el mecánico, el tontito, como dicen ahí. Ellos nunca nos van a ver como intellectuals. Ok, guys, ya vamos a seguir allá porque veo que ya nos pasamos 10 minutos. Ok. All right. Let me have one volunteer. One volunteer. Un voluntario. Me, teacher. Okay. Monica Escobar. Volunteer, please. My friend is swimming. Deme 10 o 5 ejemplos. Okay. El primero es, my friend is swimming. My mother is shopping. Sandra is dribbling. I am picnic. No sé cómo ahí, sería driving. Driving. Ajá. La otra es, I am picnic, como cantando, pero no sé cómo se pronuncia. Singing. ¿Cómo? I am singing. I am singing. Y la última es, my mother is skinny, como tejiendo, pero en realidad no sé cómo se pronuncia. Sewing. My mother is sewing. That's right. Applause for Monica Escobar. Very good. Thank you, Monica. Monica, seleccione el siguiente participante. Oh, Beatriz Inocente. Hello, ahorita. My daughter is playing with father. My father is 18. My mother is cooking. My sister is studying for the university. Roxana is practicing English class. Perfect. Very good. The next one, Catherine Ramirez. Ana Romero. Dame, teacher. Ahorita. Espérame, teacher, que no me sale. Se me salió. All right. Lisette Castillo. Kelia Osorio. Hi. My daughter is eating the dinner. My husband is sleeping. I am learning English. And she is
playing soccer and he's reading the book. Perfect. Good job. Kelia. No me cargo. Okay. Ana. No me carga, teacher. All right. Yvonne. Rosa. Ya, teacher. Ana. Man. I have 5 sentences. Eeny, meeny, miny, mo, catch the tiger by the toe. If he hollers, they don't go. Eeny, meeny, miny, mo. Okay, Yvonne. Okay, my brothers are singing. My sister is listening to music. My mother is eating. My aunt is is reading a letter, and I am studying English. Perfect. Good job. Applause for Yvonne, everybody. Quiero hacer una observación que solo tenemos a dos varones, Iván y Mario, como alumnos. Alfred, is that a boy? Alfred, Guillén? Yes, yes. I am. Okay, tres. Tenemos tres hombres en esta clase. Eso demuestra que las mujeres están taking over the world. Mira, hombres, más les vale que se pongan. Estamos más fuertes que nunca, ¿verdad? Estamos más fuertes que nunca. Yo soy full I love you women. Así. Full I love you women. Yo me siento en el paraíso del planeta. Si no lo linchan. Nah, la verdad que he estado en muchos países y nada quita la belleza del país donde yo soy natal. Así que, Salvadorian women, están hablando con un hombre que ha estado en los Estados Unidos, Canadá, México, Afganistán, Puerto Rico, y les digo, Salvadorian women are beautiful. Thank you, teacher. Y eso no me lo contaron, ni lo leí en un libro, ni me lo dijeron en un cuento. I know. Thanks. That's right. Orgulloso de ser salvadoreño. All right. Are you ready? Okay, yeah. Guys. Ya estamos llegando a la finalización de la clase. Me gustaría saber qué aprendieron en esta clase. No, no todos hablen a la misma vez. Uno a la vez, por favor. Pues yo en lo personal agradecerles la motivación que nos da para seguir aprendiendo inglés, desanimarnos, no podemos hablar, no saber expresar lo que tenemos. Sí, mira, yo te digo, cuando yo empecé a levantar pesas, yo era un palito. Me decía así, ¡ah! ¡Pah! Y los negros, y yo, ¡ay, los odio! Pero después me decían los negros, hey, what's up, Ruben? Y yo, what's up, Nuke? Dice, pase adelante. I'm like, that's right. You know, so todo se trata de disciplina y objetivo y enfoque. You know, cuando yo empecé esto de bienes y raíces, yo no sabía nada. Cuando yo llegué a El Salvador, yo no sabía nada. So, I mean, estás hablando con una persona testimonio de la vida real, de lo que puedes lograr si realmente te lo propones. A mí nadie me pudo haber dicho a mí hace un inmigrante de Olomega, de la nada, donde no llegaba ni Pizza Hut. Y ahora Acquisitions Manager desde El Salvador.
you know. Así que you can do it. Thank you. Good night. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye. Good night.